visitamos esta mañana el centro productivo, el centro tecnológico de Cognizant en el Parque Tecnológico de Boecillo. Damos por ello las gracias a los responsables del grupo y de la empresa en Europa y en España, que nos abren las puertas, y sobre todo les damos las gracias por la apuesta que han realizado en este caso por desarrollar este centro, esta inversión, esta actividad y la creación muy significativa de empleo en Castilla y León. Yo quiero, y así lo he estudiado, subrayar la importancia que tiene este gran grupo multinacional del sector de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Puede pasar desapercibido en ocasiones, pues por falta de conocimiento, pero estamos hablando de uno de los grandes grupos mundiales multinacionales, y algunos datos, tres en concreto, ponen de relieve la extraordinaria dimensión del grupo que hoy nos recibe. Hablamos de más de 100 centros tecnológicos productivos abiertos en todo el mundo, hablamos de más de 200.000 empleados, hablamos de, en el último año, una facturación superior a los 12.000 millones de dólares. En este centro de Valladolid realizan actividades de soporte de infraestructuras TIC, así como también desarrollos software de aplicación en los sectores bancarios y de seguros. En definitiva, una especialización dentro de las empresas TIC de la comunidad de España y del conjunto de Europa. La visita a esta empresa, la visita a este centro, la visita a Cognizant, me permite hoy recuperar dos líneas de trabajo que forman parte de la actuación que la Junta de Castilla y León viene desarrollando para promover una economía más innovadora y más competitiva. La primera es la captación de inversiones extranjeras. La segunda es el apoyo a las empresas del sector de las TIC. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la captación de inversiones extranjeras, algunos de ustedes que siguieron el acto recordarán que el pasado viernes presentábamos en sociedad el nuevo plan de internacionalización empresarial de Castilla y León para el periodo 2016-2020. Y en las explicaciones que allí se formulaban y que yo mismo tuve la oportunidad de dar, recordarán que una de las líneas o de los ejes en los cuales se estructura ese plan de internacionalización es precisamente el referido a la captación de proyectos y de inversiones extranjeras hacia Castilla y León. Se trata de poner de relieve, se trata de ofrecer Castilla y León como un lugar adecuado para la localización de esas inversiones extranjeras, por muchos motivos, por localización, por comunicaciones, por la existencia de un capital humano bien formado, por la calidad de vida de la comunidad, por la paz social que aquí se vive. Para ello, y dentro de los instrumentos de los que nos hemos dotado en ese plan de internacionalización, a esos proyectos de inversión extranjera se les asiste con una ayuda, con un apoyo individualizado e integral que permite facilitarles tanto la localización de suelo industrial o de un edificio industrial como es este del Parque Tecnológico de Boecillo, soluciones de carácter financiero, simplificación administrativa, etcétera. Bueno, yo quiero subrayar lo importante que es esta línea de apoyo a inversiones extranjeras cuando en paralelo, al mismo tiempo, pero en sentido inverso, estamos también asistiendo, y creo que continúa siendo noticia y también alarma social, algunas decisiones de esos grupos multinacionales que precisamente lo que hacen es justamente lo contrario, anunciar la deslocalización y, por tanto, anunciar la retirada de estas inversiones. De tal manera que esto nos anima no solamente a dar la bienvenida a estas
estas apuestas de inversión extranjera, sino también a darles toda facilidad. En este sentido, yo quiero recordarles que la unidad de captación de inversiones de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresarial de Castilla y León viene trabajando junto con el grupo Cognizant durante los últimos 3 años. En mayo del año 2013 empezamos a trabajar con la hipótesis de la instalación de este grupo en Castilla y León. Tuvo una primera localización en el parque tecnológico en el parque científico de la Universidad de Valladolid. En aquel momento inicial arrancábamos con 15 trabajadores. El proyecto fue creciendo hasta contar con 70 trabajadores en aquella localización, y aquella localización se expresó manifiestamente insuficiente, y se ha dado ahora el paso a esta localización ya en este edificio solar del Parque Tecnológico de Boecillo, donde en este momento trabajan ya 115 personas. 115 personas, todas ellas con una muy alta cualificación en su preparación, tanto de formación profesional superior como básicamente en la propia universidad, con una gran capacidad de crecimiento hacia el futuro. Esta es la primera de las líneas, la de la captación de inversiones extranjeras. Y la segunda es la del apoyo al sector TIC, un sector que tiene una presencia importante entre nosotros, que es importante desde el punto de vista cuantitativo, como explicaré a continuación, pero que también lo es desde el punto de vista cualitativo, en la medida en que viene a aportar valor añadido al conjunto de la economía productiva y de los sectores empresariales de Castilla y León. ¿Por qué digo que es importante desde estos dos puntos de vista? Mire, de acuerdo con los últimos datos disponibles, en Castilla y León existen en este momento 1.750 empresas del sector TIC. De ellas, la inmensa mayoría, todas menos 40, se ocupan en el desarrollo de servicios de tecnologías TIC, mientras que hay aproximadamente 40 que lo que producen son bienes y productos de tecnologías TIC. Estamos hablando de que, a pesar de los tiempos de crisis que hemos vivido, ese parque de empresas TIC ha logrado crecer en nada más y nada menos que 660 empresas en los últimos 7 años. Por lo tanto, hay inquietud, hay iniciativas empresariales que tenemos que seguir apoyando. Estamos hablando de más de 13.500 empleos directamente en este sector TIC dentro de Castilla y León, que lo que hace es no solamente producir soluciones, sino fundamentalmente mejorar las bases innovadoras del conjunto del tejido productivo de Castilla y León. Por eso, dentro de las políticas de apoyo a las iniciativas emprendedoras en Castilla y León, hay dos líneas que también se dan la mano en la empresa que hoy visitamos en el Parque Tecnológico de Boecillo. La primera es aquellos servicios de mejora tecnológica, de impulso tecnológico, que especialmente para las pymes y para las micropymes vienen realizando las empresas TIC en Castilla y León. El último informe Telefónica al respecto, que es el más importante en el conjunto de España, marcan cómo especialmente el tejido micropyme de Castilla y León está creciendo en el uso intensivo, por ejemplo, de la banda ancha móvil en términos del 7% anual, lo que determina que efectivamente también nuestro pequeño tejido empresarial está utilizando como base de competitividad, cada vez con mayor intensidad, las tecnologías de la información y la comunicación. Y en segundo lugar, nos interesa especialmente este sector de las tecnologías TIC dentro de lo que es esa línea de apoyo a la generación en Castilla y León de más proyectos empresariales de base tecnológica de carácter innovador. Ustedes saben que tenemos comprometido para en la legislatura un objetivo muy ambicioso, seguramente demasiado ambicioso, que sería la creación o el impulso o la ayuda a 1.000 proyectos durante los próximos 4 años. Yo quiero decir que a esos efectos la agencia se dotó en junio del año 2012 de un instrumento como es la aceleradora de empresas innovadoras, que habrá permitido ya en todos estos meses el apoyo de 75 empresas, iniciativas emprendedoras de base tecnológica en el sector de las TIC, que es un buen camino y una buena y feliz contribución, no solamente para crear estos empleos de calidad, sino fundamentalmente también para la consecución de ese objetivo, de que la base empresarial de Castilla y León sea más innovadora y a la vez más competitiva. Y yo creo que estos son motivos para expresar, pues, mi agradecimiento al Grupo Cognizant, que hoy nos recibe,
para expresarles mi agradecimiento por la apuesta que han hecho por Castilla y León, para desearles éxito y crecimiento y también para señalar que esta es una línea en la que, tanto en captación de inversión extranjera como en apoyo al sector TIC, vamos a seguir continuando.